¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Existen muchas formas de escribir o empezar a escribir o continuar escribiendo una obra dramática, una obra de teatro. Yo quiero hoy día compartir con ustedes una de esas muchas formas, una forma que a mí personalmente me ha ayudado mucho y he sabido de otras personas que, a las cuales también les ha ayudado. He titulado este proceso algo así como de la emoción a la escena, porque consiste de una serie de pasos que van desde una emoción original, una emoción primigenia que podría tener el dramaturgo, consta de una serie de pasos que puede llevar a una obra de teatro y a una puesta en escena. En primer lugar, quiero hablarles de lo que yo llamo, o estoy llamando para efectos de esta clase, la primera emoción. Absolutamente todos hemos sentido cosas que nos emocionan. Y no hablo tanto emociones a nivel tradicional, personal, el enamoramiento, el amor de una madre, el amor hacia un hijo, cosas por el estilo, sino cosas más particulares que nos conmocionan, que nos mueven en la vida cotidiana. Tal vez la visión de un paisaje, tal vez una idea medio extraña que nos intriga, tal vez un elemento que nos da mucha risa, tal vez una situación que nos produce asco, y cuando hablo de asco no solo me refiero al asco físico, sino sobre todo, dado que estamos hablando de emociones, el asco moral, situaciones que nos producen indignación por la injusticia, que nos producen esperanza, etc. Pues bien, esas cosas que nos emocionan personalmente son una muy rica fuente para crear una obra artística. Para comenzar, porque tratan de una condición muy humana, que es el emocionarse en todos los niveles. Como he mencionado hace un momento, pueden ser emociones muy buenas, una risa, una esperanza, como muy malas, una indignación, un asco. Pero es parte de nuestra condición humana. Y lo segundo es porque las emociones que nos tocan a nosotros, a cada uno de ustedes, son personales. Lo que indigna a alguien puede no indignar a otro. Lo que le da risa a alguien, pues no darle risa a otra persona. Entonces son cosas muy personales. Y es a partir de la emoción que se puede generar una obra de arte. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya mencioné algunos, pero nada más a modo de repaso. En primer lugar, lo que les dije, esta emoción primera, esta emoción primigenia, debe ser personal. ¿Puede compartirse con otra gente? Sí. Pero debe ser algo que a mí me toca, me conmociona, me causa algo, me mueve emocionalmente hablando. Tiene que ser personal. Y como les decía, aquí tengo una lista muy parcial de algunas de estas cosas. Una imagen, algo que vimos en algún momento dado. Un paisaje, un niño en la calle, una persona muy bella, alguna persona con alguna discapacidad, no sé, el mar, lo que quieran. Una imagen que se nos queda ahí y a la cual volvemos y volvemos y volvemos. Puede ser una idea. Muchas obras surgen de sencillamente el concepto ¿qué pasaría si, por ejemplo, se pudiera cambiar el tiempo? Si, por ejemplo, no sé, todos fuéramos parte de una gran conspiración de alguien, ¿no? Una idea medio loca, pero digamos, es una idea finalmente. Una idea que nos puede intrigar, no necesariamente porque creamos en ella, de repente nos parece bastante fuera de lugar, no creemos en ella, pero nos fascina como idea, nos intriga. Puede ser música, puede ser una melodía, ¿cierta vez? Algún día, pasando por un sitio, nos conmocionó algo, nos emocionó algo. Escuchamos una melodía, escuchamos una persona cantar, pasamos frente a una bodega y estaban tocando una canción que no habíamos escuchado antes, y nos conmueve, nos toca. Puede ser una historia, tanto en el sentido, uso el término historia, tanto en el sentido que es algo que ocurrió en la vida cotidiana, o un pasaje de la historia. Leímos algo sobre el antiguo Egipto que nos quedó, que nos conmocionó de alguna forma, que nos dio pena, risa, lo que quieran. Puede ser una frase. Escuchamos a alguien decir algo
leemos algo, un poema, y se nos queda. Esta situación, para que califique con lo que yo llamo primera emoción o emoción primigenia, tiene que ser algo que nos va a perseguir. No es que vimos una vez una cosa y no volvimos a pensar en ella, sino es algo que puede remontarse a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, cuando mi abuelita dijo tal cosa, cuando yo vi este perrito en tal sitio, etc. Y que se ha quedado con nosotros, se ha quedado con nosotros. De ahí puede partir una obra de teatro, que repito, puede abarcar una gran gama de emociones. Aquí también he puesto una lista incompleta, las emociones humanas no son infinitas, pero son un montón. Nos puede dar miedo cada vez que volvemos a ese paisaje, a esa melodía. Nos puede dar gran esperanza ver una parte de la historia que, por ejemplo, repite mucho lo que estamos viviendo y que salió bien, por lo tanto, nos da esperanza. Nos puede dar placer. Sencillamente volver a esa idea intrigante nos causa un placer mental que, como está, es bien sabido, lo mental no está desligado de lo físico. Generamos, no quiero aturdirlos con palabrejas, pero generamos endorfinas al pensar en algo. Endorfinas son las morfinas que crea el propio cuerpo. Entonces, al pensar en algo, sentimos placer físico. No puede dar indignación, una situación de injusticia que hemos visto en la historia, en nuestra historia reciente, peruana, o en la historia universal, antigua, lo que sea, nos causa indignación. Y lo que decía, vuelve y vuelve y vuelve a nosotros. Nos puede dar asco, y hablé del asco, nos puede dar risa. Entonces, esas son emociones primigenias que todos tenemos. El artista, mejor dicho, una de las definiciones de arte o de artista es aquella persona capaz de tomar esas emociones que son íntimas, en un primer lugar, darles una forma que voy a llamar, no es despectivo, voy a llamar un paquete, y entregarla al mundo, o a la gente que sea su público, que sea su auditorio. Eso es lo que vamos a ver más adelante en otros módulos, pero eso es arte finalmente. Eso es una definición de arte. El arte, así como la felicidad, son cosas que nadie puede definir plenamente. Una definición es poder tomar las emociones que nos son íntimas, hacerlas un paquete y transmitirlas. Aquí lo tengo, arte, una definición es la transmisión de emociones. ¿Cómo puedo yo transmitir estas emociones primigenias? A través de las distintas artes. Puedo hacer un cuento a partir de ahí, puedo hacer una melodía, puedo hacer una canción con su melodía, su letra, puedo dibujar algo, puedo pintar algo, puedo bailar, hacer una coreografía, en fin, todas las artes que a ustedes se les ocurran. Pero también puedo hacer una obra de teatro. Entonces, en este primer módulo, lo que sencillamente quiero que tengan muy presente es que una de las maneras para empezar a proyectar una obra de arte es reconocer cuáles son estas emociones, estas, podríamos llamarlo, no es peyorativo, estas obsesiones que tenemos, esa imagen que nos persigue, esa frase que nos gustó, ese paisaje que nos conmovió o nos dio miedo, identificarlas y luego ver cómo la podemos transmitir, nunca perdiendo de vista la emoción primigenia, porque por algo nos emocionó. Y vamos a tratar de ver cómo transmitimos esa conmoción, esa emoción tan personal, a través del arte dramático. Entonces, recapitulando todo, reconocer estas emociones primarias, eso es lo primero. Y tener ganas, porque si no se tiene ganas es absurdo, de transmitirlas. Y más aún, tener ganas de transmitirlas a través del arte dramático. Quiero darles, a manera de ejemplo, por si les puede ser ilustrativos, la situación de un par de obras de teatro que yo escribí, que más o menos siguieron este proceso. La primera obra se titula Historia de un gol peruano, y partió de una idea muy básica: si era posible cambiar el tiempo,
si lo que ya se había vivido podía ser cambiado si es que recurríamos a algún experimento científico o básicamente a un dios. Entonces, esa idea, en la cual, ojo, no creo, pero digamos, la idea misma me fascinaba como idea, quería plasmarla de alguna forma, quería transmitirla, y se me ocurrió otra cosa que también es una idea fija, otra imagen, aquí mezclé otra emoción, otra imagen que tenía, que era cuando yo era bastante niño, Perú clasificó un mundial, aunque no lo crean, en el año 1969. Entonces dije, ok, utilizamos esa imagen que yo recuerdo las celebraciones, aunque no sabía qué estaba pasando, utilicemos esta otra idea y hagamos una historia con ello, a ver cómo alguien puede, si cree mucho, cambiar el tiempo, cambiar algo que ha ocurrido para que ocurra algo bueno para el protagonista. No les voy a contar la trama, se lo voy a dejar para el siguiente módulo, pero digamos, esa idea se unió. Y otra, para ponerme en un caso totalmente distinto, fue una frase que escuché una vez a un par de señoras, no recuerdo dónde estaba, pero recuerdo un par de señoras, que con mucha lástima, con mucha pena y con mucho desprecio, una le comentaba a la otra, ¿tú sabes que Maribel dice los pieses? Entonces eso se me quedó, pero se me quedó no como algo cómico, se me quedó como algo que un poco indignante, porque yo me imaginaba algunas señoras muy encopetadas burlándose de alguien que tal vez no había tenido la misma educación que ellos y burlándose de algo que para mí es absurdo, decirle a la gente cómo debe hablar o cómo no debe hablar. Entonces, esa frasecita se me quedó, no solamente por la frase misma, sino por todo lo que representaba atrás. A partir de esa frase, yo creé una obra de teatro, también de la cual les voy a hablar en el siguiente módulo, cuando pasemos a ver cómo se forma una historia. Entonces, teniendo estos ejemplos, que pueden ser miles los ejemplos, recapitulo que este arte es una transmisión de estas emociones que puede darse a través de las distintas artes y que una de ellas es el arte dramático. En el próximo módulo vamos a ver, basándonos en lo que sería el arte dramático, vamos a ver cómo podríamos convertir esas emociones, esas cosas que se han quedado con nosotros, en una historia. Aun cuando la emoción haya sido causada por el color azul, vamos a ver cómo a esa emoción le podemos dar una historia. Para luego, en el tercer módulo, ver cómo esa historia la podemos hacer una obra dramática coherente y aplicable y viable para las tablas. Entonces, después de esta primera sesión, espero que me acompañen para la segunda. Muchas gracias por el momento.